desde que empecé a pintar, a dibujar y a pintar, mi obra siempre se relacionó con la cuestión de la realidad social, ¿no? La realidad social. Y mi obra siempre ha estado basada en eso. En los años 70 nosotros presenciamos la guerra, ¿no? Ya que yo hice varios dibujos sobre la angustia. Eran figuras atormentadas, mutiladas, y que en los años 80, en el transcurso de los 70 y los 80, se volvieron realidad, ¿no? Entonces, mi obra siempre estuvo vinculada con, no necesariamente porque fue la guerra, sino que antes, era una cuestión social que existía, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre, siempre he pensado eso, ¿no? Entonces, eso ha sido siempre mi leitmotiv para pintar, ¿no? Pero no es lo mismo hacer una obra social, una obra de un contexto como El Salvador de la Guerra, aquí en los 80, generalmente nos critican porque algunas veces éramos demasiado crudos para hacer la pintura, para expresarnos, ¿no? Pero esa es la realidad que vivíamos todos los días, ¿no? Este mural tiene una lectura, ¿no? Que son momentos históricos del Salvador, ¿no? Desde la cuestión precolombina hasta los acuerdos, hasta el bailongo, que ellos le llaman, ¿no? Pasando por el 32, ¿no? Por la guerra civil. Y esto se enmarca también con lo de la feria, pues, que empataban con los acuerdos de paz, ¿no? Con la firma de los acuerdos de paz. Es diferente el concepto este al de la feria, pues, o sea, porque ya tiene menos figuras que este, ¿no? Pero sí se empatan. Hay una empatía de los dos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es agarrar la cuestión fratricida de la Biblia, ¿no? Caín y Abel. Desnudos, ¿no? ¿Quién es el mal y quién es el bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde se da esa cuestión, que se diferencia, hay una diferencia, ¿no? Que ahí no hay masacres, solo es un río de sangre, ¿no? Ahí es diferente el concepto, ¿no? La gente quería ver masacres y cosas así por el estilo, pero mi concepto ya fue más simbólico que figurativo, ¿no? Que realista. A mi juicio, estos dos murales, el que está en el MUNA y el que está aquí en la Feria Internacional, son las obras más representativas pintadas en la posguerra. Y precisamente eso es lo que hace a Antonio Bonilla ser el pintor más representativo de la posguerra, porque la obra y el pintor guardan una estrecha relación, no puede existir uno sin el otro. En los dos murales se caracterizan por hablar, repito, sobre la historia del país, sucesos destacados que el artista ha escogido para brindarles relevancia, y también trabaja sobre personajes históricos del país. Por ejemplo, lo podemos ver en el mural del MUNA, Anastasio Aquino, Modesto Ramírez, Martí, Luna, Zapata, Roque Dalton, que fue asesinado por sus mismos compañeros, Monseñor Romero, que fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte. Entonces son personajes y sucesos históricos que se concatenan y nos brindan todo un contexto. Estas obras murales tienen elementos en común. Cada uno es la historia, son los personajes históricos reales de nuestro país. Tiene como elemento común a Monseñor Romero en los dos murales. En este también hay otra concepción. No es tan dramático aparentemente como el del MUNA, pero si nos fijamos en su parte inferior, transcurre un río de sangre, ¿no? Y ese río de sangre ha sido las masacres y la represión que ha sufrido El Salvador desde la conquista hasta los acuerdos de paz.